minutos. Estamos aquí nuevamente en Marbella, en el puerto marítimo, por supuesto, de Marbella, y estamos en un restaurante de alta categoría aquí, Elevante. Vamos a hablar con el director de Relaciones Públicas, José Chupérez de Mendoza. Así que vamos a catar un poquito de vino, a ver un poco de la comida y a ver qué les parece el lugar. Hey guys, welcome. Right now we're in the port of Marbella. We're going to talk to the public relations officer here in Elevante. And I don't know any other way of saying it. It's really a Spanish word, not English. And we're going to go ahead and taste some wine. We're going to see the food. And it's a beautiful place. So I hope you guys like it. There is a little bit of a class, though, when it comes to the wine. So, José, ¿me estás esperando aquí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Uy, perdón. Yo le iba a dar la mano y tú me querías dar un beso, perdón. No, yo te quería dar la mano como se da en España. Ah, a ver, ¿cómo se hace? Ah, o sea que se levanta, ¿ves? Eres la primera persona que me hace eso. Bueno, espero que no sea la última. Sí, bueno, han hecho de todo. Eso, ¿no? Me preocupa, porque si no sería que se están perdiendo las buenas formas. Sí. Ah. O sea que... Bueno, ayer hubo de todo, ¿no? Porque como hay tanta gente turística acá, o sea, muchos turistas, unos te besan la mano, otros te dan dos besos, otro un beso, otro te dan un handshake. Uh-huh. So, van cambiando. Depende de los países, depende de las personas. Voy a aprender la próxima vez. ¿Y las mujeres también lo hacen? ¿A las mujeres? No. A las damas, sí, siempre. Sí, o sea, de mujer a mujer también se levanta la mano. No. Siempre se dan dos besos o simplemente se dan la mano. Estamos aprendiendo un poquito de los modales de España. Muy bien. Bueno, Marbella es un lugar fantástico. Tenés una localización aquí espectacular con Elevante. Cuéntame un poquito, ¿hace cuánto que están? Porque me has dicho de que también quieren renovar, así que me imagino que están aquí hace muchos años. El restaurante en sí está aquí hace muchos años, pero ahora el nuevo equipo que lo ha acogido, a través del nuevo propietario, Jean-René Corradi, pues lo ha cogido a finales de junio, principios de julio, y ahora estamos empezando a hacer los cambios poco a poco y tenemos planteado darle un aspecto diferente, más moderno y mucho más actual. Okay. Por decirlo de alguna manera, mucho más actual. ¿Ves? Hemos cambiado la carta, hemos incorporado cosas, por ejemplo, el pescado salvaje fresco, que todos los días... Tenemos tres pescadores que nos surten de él y no es pescado de piscifactoría, que es muy diferente, aunque es igual, muy sabroso también el pescado de piscifactoría, pero no hay nada como lo que es natural 100%, evidentemente. Ahora, te digo de que tiene un estilo Key West. ¿Has ido a Key West? No he tenido el gusto de ir, pero vamos. Tarde o temprano. Algún día. Pero está muy lindo, a mí me gusta, está acogedor. Está perfecto, seguro me paso por allí. It does have a little bit of a Key West feel, you know, so they're saying that they've been here a couple of years, but the new owner took place, in June, and they want to go ahead and do some remodeling. The fish, of course, is fresh, so much different than the factory fish. The taste is different, but of course, I mean, you have the port right there, so they bring it right in. No hay nada mejor que tener un restaurante en el puerto, porque directamente te dejan los pescados en la parte de atrás, ¿no? Es fantástico. Directamente. O sea, es directo del mar a la mesa del cliente, con lo cual es una maravilla. Claro que sí. Ahora, yo sé que en algunos lugares también tienen el estilo de tener, bueno, no sé si acá, pero tienen el estilo de tener algunos pescados vivos. Aquí no, ¿no? Aquí por el momento no. No es algo que no contemplemos, pero de momento, de inicio no. A mí no me gusta, así que me da mucha pena decir, a ver, que muera ese. A mí me suena muy asiático eso, demasiado, ¿no? Que no es malo. Es bastante asiático, sí. Por supuesto que es un tema curioso. Pero, de momento, veremos, a ver, el lunes tenemos una reunión. No lo tomes como idea. ¿Sabes? Oye. Bueno, es Marbella. A lo mejor queda original y todo. A lo mejor a la gente le gusta. Al final, claro, estamos aquí para servir a los clientes y que la gente esté a gusto, ¿no? Bueno, es Marbella y recuerden de que esto tiene una elite muy grande. O sea, la gente que viene aquí es de alta gama, alta categoría. Entonces, todo lo que llame la atención directamente para ellos es un plus, ¿no? Por supuesto. Marbella, afortunadamente, pues cuenta con una serie de visitantes de, en efecto, de muchísima categoría, tanto social como económica, y intentamos satisfacer en gran medida todas sus necesidades, ¿no? Bueno, hoy tenemos un poquito de vinos que vamos a catar, ¿no? Sí. Pero tú no eres muy experto en vino, ¿no? Como yo. No, yo de vinos la verdad es que entiendo poco. Entiendo más de caballos y de otras... ¿De caballos? Sí. ¿Aquí hay lugares para ir a andar en caballos? Sí, aquí hay buenos clubes hípicos. Al parecer hay un proyecto nuevo de un club de polo, por lo cual sería interesante. Y bueno, la suerte de estar en Marbella, aparte del microclima que tenemos, que puedes estar todo el año fantásticamente bien, pues es que tienes Sierra Nevada una hora y media, tienes todo tipo de deportes para hacer, acuáticos, esquí, montar a caballo, deportes de montaña, puedes hacer de todo.
Perfecto para el turista. So, you know, I saw the other day, of course, this is a very Asian idea, but I'm like, have you guys ever thought of doing, you know, giving the fish live and then go ahead and have the people choose it, and then I want that one, and they kill it and they serve it to you. I don't really like the idea, but he said, you know what, that actually might be a good idea for the remodel, because there's so many people here that have a really, you know, high standards, high class, that is something that calls the attention, something that's different. It's definitely something that will bring more people in. So maybe they'll add it to the menu. I'm like, I hope not, but we'll see. Bueno, ¿qué tal si nos acercamos entonces a Jerónimo? Cuando quieras. Jerónimo, vamos hacia allá. Está esperando. Que la noche de Marbella va hasta tarde, así que ayer él ha sido nuestro anfitrión desde que vinimos acá, así que ¿cómo estás, Jerónimo? Muy bien, recuperado ya. ¿Sí? Pero bien. Nosotros terminamos de filmar y él se quedó de parranda, de rumba, así que, pero te pasaste bien, ¿no? Sí, sí. Haciendo relaciones. Bueno, cuéntame, tú eres un sommelier, estás con el vino, ¿hace cuánto tiempo? Llevo trabajando con el vino 7 años y trabajo aquí en la Costa del Sol, en Campo de Gibraltar, en Cádiz. Y trabajamos con muchos restaurantes, hacemos cata de vino, visita a bodegas, etc. Muy bien, así que vamos a estar los dos como tus estudiantes aquí, porque ni él ni yo entendemos mucho de vino. Vamos a hacer una pequeña cata. Para eso contamos con el profesional, ¿no? Claro que sí. Es la suerte. Para eso está. Cuando uno no entiende de algo, pues contrata profesionales que ayudan a nuestros clientes a tomar la mejor decisión. Totalmente. Está claro. Y lo que me gustó es que me dijiste que no vas a usar palabras muy complicadas, así nuestros televidentes, por lo menos, bueno, muchos de ustedes saben más que yo, más que él, más que todos, pero para los normales que no estamos en el ambiente de vino, algunas palabras que te dicen a veces quedas medio como ahí perdido. Así que vamos a hablar al idioma neutro, digamos. No voy a hacer una cata técnica con palabras técnicas y tal, sino va a ser una cata más básica para... Perfecto. Te gusta o no te gusta y damos varios detalles y tal importantes, pero poco más. Vamos adelante. So Jerónimo has been actually kind of like our host, you know, here in Marbella. He's found all the places for us to film and everything. So now he's a sommelier, so he's going to teach us a little bit on how to, you know, drink the wine, how to taste it, how to everything, but not in a technical view, actually a little bit more, you know, in a fun way, and just either you like it, you don't like it, where it's from, etc. Me gustó esto. Dijiste que esto acá no lo hacen, ¿no? No, esto viene de California. So this is where the wine comes. Así que tú te llevas esta maletita y así lo presentas en los restaurantes. Sí, aquí tengo medio comercial, lo tengo aquí conmigo. Lo metes la botella bien fría y te aguanta la temperatura todo el día, y para transportarla... It's freezing. Y es muy importante el vino, el transporte, que no pase calor, cambio de temperatura. Tienes que ir con el aire acondicionado al máximo. Si no lleva el maletín, sí. Let's go with the AC all up, but this is awesome and maintains the... it's definitely not something that you would take to the beach to maintain your beer cold, because it's way more professional, but hey, you might. Buena idea para los que van a la playa, a veces viste que llevan los coolers. Si se quieren llevar el vino, compren esto, está todo bien. es demasiado, yo creo, pero bueno, depende de qué tan fanáticos son. Utiliza mucho para viajar también, para meter en el avión, viajar. Bueno, pero tienes que ser un sommelier, si no se va a ver un poco extraño. Sí. Te va a ver como que te gusta mucho el vino. Bueno, a ver, comenzamos. Okay, so let's start. Of course, we start with the top. Comenzamos con el corcho, ¿no? Por supuesto. ¿Con qué? ¿Cómo le dicen ustedes? Corcho. ¿Corcho? Corcho, vale. Pero está el corcho natural, que normalmente los tintos con un poco de crianza lo llevan, y están los tapones estos que son como de plástico de silicona, que es para los vinos blancos, vinos cosechas, rosado, como en este caso el rosado. So we have the natural cork, and then we have, you know, the Japanese, kind of like a plastic cork, so... Uh-huh. Como ve el corcho, mira el color que tiene. It's very light also, livianito. Entonces vamos. Ahora, ¿hay diferencia en por qué usan para el blanco el plástico y para el otro el natural? Porque el corcho lo que hace es oxigenar, el corcho natural oxigena el vino, va transfiriendo un poquito de oxígeno, muy muy poco, entonces lo necesita los vinos con crianza y tal, vinos tintos necesitan esa oxigenación. So this is for the red wine. Apparently, you know, there's oxygen that goes through, so that's why the difference and why they use that one for the red ones and the other one for the white ones. ¿Vas bien? ¿Vas bien? Va muy bien. Sí. No hemos perdido todavía, ¿no? No. Está bastante sencillo hasta ahora. Ok, a ver, ¿cómo continuamos? Vamos a empezar con el rosadito, con un rosado de Cigales, ¿vale? ¿Estos son tus vinos? Estos son, sí, parte de una selección de vinos que yo trabajo. Ok, ¿tú los vendes a restaurantes? Yo soy el distribuidor en exclusiva de estos vinos. Son bodegas pequeñitas, bodegas familiares, como en este caso. Mejor, más ricas.
Que claro. Todo lo que es familiar siempre lo hacen con más ganas, no, es así. Todo es que la producción es mucho menor, no está comercializado en grandes superficies, no pueden encontrarlo solo directamente de bodega, al distribuidor que soy yo y a los restaurantes donde... El exclusivo. Exclusividad. Okay. So he has, you know, small places that do these wines, so he's actually responsible for selling these to the restaurants, so that's about the... ¿Todos españoles? Sí, por supuesto. Nacional 100%. No necesitamos nada de fuera. Qué agrandado, ¿eh? Bueno, siempre se necesita una relación simbiótica entre todos. No, no, pero hablo de vino. Igualmente, hay vinos fabulosos españoles y hay vinos muy buenos fuera de España. Afortunadamente en Levante los tenemos todos, con lo cual no hay problema. Aunque personalmente prefiero el producto nacional, como es lógico, pero tenemos muy buenos vinos. Porque viene alguien de afuera y te quiere comprar un vino italiano o de otro lugar, tienes que tenerlo sí o sí. Sí, es un vino californiano. En todos los restaurantes, pero... Claro que sí, pero estamos en España, así que hay que probar algo español. Claro. Vamos a empezar con el rosa. El rosado este está elaborado con tempranillo, tres tipos de uva. Tempranillo, que es la típica... Three different grapes. Es la típica uva española, la más común. Garnacha y verdejo, que es una uva blanca, le da un 10% de verdejo. Le da una acidez natural y tal. Eso es lo que lo hace que no sea rojo completamente, el que le mezclen la blanca, ¿no? No, en este caso la blanca se lo introducen para darle una acidez natural al vino. Okay. ¿Vale? Y la garnacha, que es una uva que es muy, muy dulce, muy golosa, lo hace más redondo, más suave. Y el tempranillo le da este cuerpo. ¿Y por qué queda ese color y no queda rojo como los demás? Por la fermentación, porque está menos tiempo fermentando con los ollejos, que es la cáscara, digamos, de la uva. Estamos aprendiendo, ¿no? Mucho. So, okay, so the fermentation, you know, is less than the red one. So obviously this has three different grapes in it. The green grape is actually the one that gives it the acidity. So I was wondering, I'm like, why isn't it as red as the rest? And it's like, because of the time of the fermentation. So interesting, we're here to learn, you know, this is the first time that we've been, actually, no, we've been to a lot of places where they sell wine, you know, and talk about wine, but the first time that we've ever had a sommelier with us. Hemos ido a tantos festivales de vino y nos han hablado tantas veces de vino, pero es la primera vez que hemos tenido un sommelier que nos explica, o sea, adecuadamente el proceso, ¿no? Podríamos decirle. Y para todos ustedes esta sería la parte más divertida, ¿no? Sí, vamos a beber algo. Y para nosotros, ¿no? I'm like, for us is also the fun part. Bueno, okay. Vamos a recordar los tres pequeños pasos de una cata de vino, ¿vale? En primer lugar, es fase visual. Miramos, digamos, el cuerpo que tiene. ¿Lo agarramos de abajo? Sí, no. Joder, sí. Ok. Aquí para no calentar. Claro. Lo que primero miramos es fase visual. Miramos el cuerpo del vino, el color. Que no tenga. It's clean. Exactamente. Que brillante, limpio, que no tenga nada extraño. No hay ningún bicho por ahí, no, está todo bien. Luego vemos el color, te dice la evolución del vino. Si está muy anaranjado, está un vino muy evolucionado, que le queda poco. It's orangey, then it's a very evolutionated wine. There's not so much time left for it. Y luego pasamos a fase visual, ya en nariz. Y ahora a ver si te gusta o no. Fase olfativa, en nariz, ¿vale? Okay. Pasamos a nariz. Copa quieta. Smells good. Esto es, los aromas son recuerdos más que nada. A ti te puedes recordar a una fruta, cereza, no sé. No tiene que decir que a mí me recuerda a frambuesa y sea así, sino a ti te puedes recordar a frutas del bosque o a un petit suisse. Es recuerdo de cada uno, es personal, ¿sabes? Aquí ¿qué te recuerda? Al petit suisse, ¿no? A mí en este momento, pues me recuerda al campo. ¿A vino? ¿Al campo? Sí. A mí me recuerda a vino, o sea, no. Después lo agitamos un poquito. No lo pensé tan profundo como tú, o sea, ahora en la próxima sí voy a pensarlo más. Lo agitamos un poquito. Now we're gonna shake it a little bit. Dar un poco más para que se volatilice los aromas. It's airy. Y yo encuentro un poquito de aroma muy, mucho cereza. Oh, ahí es un poquito más fuerte cuando lo das vuelta así. Now it's a little bit stronger. Y luego pasamos ya a fase gustativa, en boca. In the next phase, we're just going to taste it. Para adentro. Como ve, entra suave, pero está un poco cálido, ¿sabes? Necesita más frío. Pero temperatura de cata está muy bien. Sí, ok. Pero se tomaría a temperatura. Temperatura de servicio como un blanco, a 14 grados, 12 grados. Más fresquito que ahora.
pero para una cata siempre se sirve un poco más cálido, más caliente. Normally it would be a little bit warmer. Ahora, ¿por qué hay cierta manera de tomarlo? Porque tú hiciste, o sea, no sé cómo se llama eso. Sí, eso es para coger un poco de oxígeno. Okay. Y digamos que se potencia más los sabores. Porque y los aromas. Hay gente que hace muchas cosas raras con el tema del vino. Te huelen el corcho, hay gente que ya muy vulgarmente, pero lo hacen y aparentemente es normal hacer como o gargantadas le dan. ¿Eso es normal? Bueno, muy, muy exagerado, ¿no? Claro. Un poquito cuando se cata, pues eso, se coge un poco de oxígeno de aire para potenciar, digamos, los sabores. Ella sería la persona que se quiere lucir demasiado, ¿no? Como para sí, que todo el mundo lo vea. Claro, claro. Tú no lo harías, yo creo. No. En efecto. Like, you know, some people actually go all the way out and, you know, do some really weird stuff when they're tasting their wine. He said, you know, just go ahead and get some oxygen in there and that's about it. Este es rosado, como ve. Es bastante suave, entra muy suave, tiene cuerpo, puede acompañar una comida, una carne perfectamente, porque no es un típico rosado clareta, así como sí, lo no que es tan dulce. No, ni tan ligero, tiene más cuerpo y tal. Y luego tiene una acidez final que te da un toque ácido, que es muy, a la hora del verano y sitios como este, le da mucho frescor al vino. O sea que en verano mejor tomar los vinos ácidos. No, ácido no, con un toque ácido. Con un toque ácido, obvio. Los vinos siempre equilibrados, siempre tiene un equilibrio en todo. Okay, so I guess for the summer it's better to have, you know, wines like this which are a little bit more with a little bit of acidity in the end, so they're more fresh. Estoy aprendiendo, vamos bien. Vale. Pues si quieres cambiamos ahora, pasamos un tinto. Okay. Y vamos catando porque si no. Él no quiere soltar la copa, pero dice, yo me quedo con este. Soy el único miembro de mi familia que no entiende de vinos, cosa que no me avergüenza, pero tampoco me enorgullece, pues realmente tengo que reconocer que el vino me ha encantado. ¿Sí? Sí, me ha gustado. Me ha traído buenos recuerdos. Sí, porque los vinos, además de recuerdos a frutas, también te pueden trasladar a momentos pasados felices o agrios. En este momento eran felices. Muchas gracias, mademoiselle. The next one is the red one. My favorite one is always the pink one, I don't know why. El favorito mío siempre ha sido el rosa, no sé por qué, pero... ¿El rosado? El rosado, sí. Pero más dulce. Soy dulzona. I like the sweet stuff, you know, I don't know why, but it's... He says with that smile, I'm not surprised. Ok, fase número... Bueno, vino número 2. Wine number 2. Este es un vino tinto, ¿vale? Te voy a cambiar de lugar, a ver. Es un vino, está elaborado con 100% tempranillo, que es la uva típica de aquí de España. Pero the typical grape here in Spain. La denominación de origen es Cigales, que es una denominación de origen desconocida para la mayor parte del público, porque es una denominación de origen muy muy pequeña que está muy cerca de Ribera del Duero. Y ya va un poquito más Rioja hasta arriba, Ribera del Duero está pegada a Ribera del Duero. Y antiguamente eran Ribera del Duero, que son los vinos, digamos, la demarcación de origen más famosa de España, Rioja y Ribera del Duero. Pues este vino particularmente es un roble, tiene 6 meses de barrica y para mí, personalmente, de uno de mis vinos preferidos, calidad-precio, me encanta. Estás vendiendo con unas ganas. Sí, este vino. Además, por la zona de ubicación no puede ser malo, evidentemente. ¿Sí? Y como ve, el color del vino es un poco parecido al color de la cápsula, que está aquí lila. Sí. ¿Vale? Nada, probamos si queréis. So, phase 1, phase 2 and phase 3. Ya sabemos, a ver, no nos digas, a ver si aprendimos. El corcho es... ¿Se suele oler el corcho también o no? Sí, se suele oler cuando descorcha, se suele oler por si puede venir la botella picada o en mal estado o algo. Directamente el corcho te lo dice. Si está mal. Y el color del corcho aquí, si te aparece muy oscuro, negro, pues está picado también, te lo dice también. A good thing to know, you know, when they take out the cork, make sure you look at it. If it's darker than that or way too light, it's because it's no good. So you could smell it as well before. You know right away if you're getting a good bottle or not. Muy bien. Venga, volvemos a la fase de cata. Going back to the phase. Looking at it. Como ve que te deje... It's so clean. Mira, muchas veces, agitamos un poco y vas a ver que te suelta, que ves que es muy glicérico. Que te deja la copa un poco como empapada, un poco, sí, como lágrimas, exactamente.
Eso ya dice que no puede ser malo. Exactamente. ¿Eso es bueno? El experto lo sabe, yo me acabo de acordar de una ocasión con mi abuelo y con mi padre, en el cual eso sí se me quedó. Yo estaba pendiente de otras cosas, pero esa parte se me quedó. Con lo cual ya el asentimiento por parte del experto ya me deja encantado, vamos. Está muy sentimental ahora, últimamente. Ahora voy a poder decir que voy a saber de vinos, ¿no? Encantado. He's getting all emotional, you know, because it's actually reminding him of his grandfather. It's reminding him of you know, back in the day. And he said, I'm the only one in the family that doesn't know wine, so now I'll know. Muy bien. Pasamos. Fase olfativa. Fase olfativa. That smells good. Muy bien. Sorry. Quitamos un poco la copa. It's so crazy how when you stir it, all of a sudden it becomes so much stronger. Qué locura que cuando uno lo agita, se vuelve mucho más fuerte. Claro. O sea, y te aparecen los aromas, están los aromas primarios y secundarios y terciarios. Pues los aromas primarios y secundarios son sobre todo la fruta, ¿vale? Y los secundarios y terciarios es la, digamos, la barrica, la madera, la crianza que tiene en barrica. So the first step that you're smelling is pretty much the fruit. The second step that you're smelling, he's saying, is like the end of the barrel, pretty much, the wood. ¿Y la tercera? La tercera es el fondo, los ahumados, que son los tostados de la barrica. Depende de la barrica que tostado tiene, te da unos ahumados más fuertes, más suaves. And the third one would be like the smokiness of the barrel that it was in. Muy importante por cada barrica tiene un precio, es como los vinos. Hay barricas de roble francés nuevas, hechas muy finas y que son bastante más caras que otras barricas que son otro tipo de roble y tal. So it all depends on the barrel that they're making it. You know, it's either very fine and very, you know, antique or not. So, fase número tres. Fase. Me estoy apurando mucho, a ver. Sonríe. Es que tampoco los quiero aburrir. Anda, que phase number three. Si estuviera aquí, ustedes estarían divirtiendo más con nosotros. Pero como lo están mirando, ya sé que están diciendo, bueno, a ver, ¿qué onda? Entra muy suave. Y a la vez tiene cuerpo, persistencia, es pesado, pero particularmente... Pesado, sí, es pesadito. Pesado, no es un vino para copear así, pero entra muy bien, ¿eh? Es un vino que te pide un poco de comida para acompañar algo con alguna tapa, algún queso. Para una comida empieza a las 2 y termina a las 6. ¿Eh? Una comidita larga, tranquila, con los amigos. Sí, ya no sientes más nada. No, ¿por qué no? A las 6 será cuando empieces a sentir, precisamente. Eso es claro. Bueno, ¿y esto mejor con carnes rojas, con...? Este puede acompañarlo con, sí, sobre todo con carnes rojas, con grasa, comidas con bastante grasa, porque un vino con cuerpo, para que esté equilibrado, digamos, el plato. Claro. So if you want to go ahead and balance out your plate, make sure you're eating something with a lot of fat in it, or meat, you know, that's when you want something like this, it's a little bit heavy, but also really soft and smooth when you're drinking it, so, all right. Sí sabe un poco, ¿no? Sí, carne. Digo, hemos entrevistado muchas personas en el tema de los vinos, hay muchas exposiciones en Miami también, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es que es muy linda tu camisa, ¿no? Dice, sí, ya lo sé. Pero tarde o temprano algo te queda, ¿no? O sea, solo que cada uno tiene una historia diferente. Bueno, no, me quedaré con la tuya. Vale, perfecto. He's like, you know a little bit. I'm like, I have to, you know. We've interviewed so many people that with the wine industry that, you know. Este vino es un típico vino de los que evolucionan en copa, que cada son vinos que están un poco como cerrados y cuando lo abres se va oxigenando, pasan 15, 20 minutos y como que va suavizándose, oxigenándose. Sí, porque el segundo sorbo no fue igual que el primero. Claro. Y no soy yo. Y pasa 5 minutos y se va a suavizar un poco más. Okay. Y eso es peligroso. Son vinos que evolucionan en copa, se le denomina así. Eso es peligroso, entonces tomas un poquito el primero y lo vas bien, pero ya la tercera vez que ya ven, ya no lo sienten. O sea, de que la segunda copa ya no sientes nada. So he's saying that this actually evolution. De momento lo siento todo. He's feeling everything. I'm like, Geronimo was explaining that after a couple of minutes sitting there, it's actually going to oxygenate itself a little bit more. Tenemos un amigo en Miami que ha inventado algo, un italiano. Bueno, la gente inventa de todo, ¿no? Pero quiero saber si es verdad. Él inventó un aparato de cristal, podría ser o de vidrio, que se le pone arriba al vino. Tiene una forma quizás de un cilindro o uvas. Y para servirlo, el vino cae
como por una tubería finita, podríamos decirle. Y él dice de que es para oxigenarlo. Un oxigenador, decantador. ¿Y eso sí sirve? O sea, claro, ¿o es...? Sí, sí. Se nota mucho, hace diferencia porque en vez de esperar 20 minutos, pues digamos que acelera el proceso de la oxigenación. Okay. Y en 5 minutos pues te acelera, es mucho más rápido con ese aparato. ¿Y la oxigenación qué es lo que hace? ¿Que uno lo saboree más? O... Bueno, es lo que te he comentado, que están los vinos cerrados, sí. Como que huele a cerrado, así un poco fuerte. Sí, sí, cerrado es la expresión. La mentalidad del huele a cerrado. Es como fuerte, ¿sabe? Como, okay, no sé, sí, como... Bueno, estamos en vivo, ¿eh? Así que aquí en Marbella son las 6:06, en Miami serían las 12 del mediodía, o sea, de que justo para los que están almorzando, aunque no sé si van a almorzar con un vino, quizás esperen para la noche. Así que bienvenidos. Guys, we're live at 6 o'clock right now in Marbella, Spain. We're doing some, you know, tasting of wines with a sommelier, of course. And... just pretty much seeing what you think, but I know in Miami right now it's 12, so I'm not sure you guys are going to drink the wine, wait till later. So, okay, so he's saying that when you just drink the wine, it's actually, it tastes almost like it's closed in. I'm like, I don't know if it tastes like it's closed in, I don't know what that would taste like. But he's like, well, you kind of feel it, but when it's when it gets oxygen and when it's sitting there for a couple of minutes, like 15 minutes, you know, you taste it so much differently. And there's a friend of ours that made, Il Decantino, that's his name, he made this oxygen, I guess, little thing that you put on the top, it's all glass, and the wine actually goes down. So he's like, that actually makes the process a lot faster, so it's better. So you taste it, you taste the flavors. So hay que para saborear un poco más. ¿Entendieron algo? Sí, todo. Algo. Totalmente. Sí, por supuesto. Podría haber dicho cualquier cosa y van a estar sonriendo igual. Pero vamos, sí. No daríamos la grosería en directo. They understood everything, you know. Muy bien. Pasamos al tercero. Si quieres. Tercero. ¿Te ha gustado este segundo? Me gustó, sí, porque no es fuerte. He tomado vinos rojos que sí son ya muy pesados y eso sí, no soy muy fanática. Pero no sé, ¿a qué va que la persona le guste uno más que el otro? Claro, eso ya es para gusto colores. A ti sí, te puede gustar un poco más los rosados, a mí vino tinto. ¿No tiene nada que ver con el paladar? Dicen que los hombres tienen los paladares más fuertes que las mujeres, por eso toman whisky, por ejemplo. No sé, ¿es verdad que quizás el hombre necesite un vino un poco más fuerte? Yo la verdad lo ignoro, pero vamos, tampoco me gustaría entrar en esa, en esa fase, ¿no? Pero yo creo que las mujeres tienen buen gusto, ¿no? ¿Las mujeres qué, perdón? Tienen buen gusto y tienen paladar igual que los hombres. Entonces... Oh, más vale que tenemos paladar, sí. Yo creo que sí tenemos paladar, pero ¿por qué escogemos las cosas más suaves? No sé, yo creo que la tendencia es la mujer siempre pide vino blanco, rosado, vino dulce. Más delicadas. Es para la mujer, champán. Sí. Champán. So I'm like, you know, why do women always ask for the really soft wines and really soft drinks? And it's like, maybe it's the taste of the mouth. He's like, well, who knows? Like, because I know men, you know, like to drink really hardcore drinks like whiskey and stuff. And that actually has to do with, I can't think of the name right now, but, you know, the taste buds pretty much. So, yeah, they're like, well, let's not get into that. I'm like, okay, continuamos. Vale, pasamos al tercer vino. Vale. Hemos tomado tres sorbitos. Y ya hace calor aquí. Sí. We've only taken, like, es verdad, ¿no? Y la luz no es, ¿eh? Porque hay solamente una. Por eso es muy importante siempre las cubiteras para escupir. Porque cuando vamos a una feria de vino, una cata más profesional, a lo mejor catamos 30 vinos, 40 vinos. Y entonces imagínate, si claro, tomas un sorbo de cada... Te saben todos iguales al final. No, claro, a partir del quinto ya sexto ya están todos buenos. Claro. Bueno, es bueno para ti porque entonces lo compran. Está todo rico. You have, you know, you have a little cube, I guess, or a basket, I guess we would say, where when we're tasting it, you're supposed to spit it out into here. Come on, why would you spit wine out? We're only tasting three of them. It's not that bad, and we're in Marbella. Ahora, nosotros no lo vamos a escupir porque estamos en Marbella y además solamente estamos catando tres. Así que nos lo vamos a tomar. Lo que sí, mezclamos los vasos, así que ya no sé cuál es de quién. The only bad thing is that they mix the cups. I don't know which one's mine anymore. A ver si me ayuda la garganta, no creo, ¿no? Pero bueno, estamos, no sé si miraron atrás, estamos en el mar Mediterráneo, hermoso, el puerto, esto me imagino que se mueve todos los días, ¿no? Gente yendo y viniendo. Absolutamente todos los días, ya te digo, afortunadamente disponemos de un microclima como no lo hay en otra parte del mundo. Lo ¿Miami? Cual, bueno, sí, pero Miami es especial. We're actually in the port, you know, and there's, the boats are here, all the, it's kind of like Bayside, it's como Bayside, bueno, no ha sido Miami. No he podido ir todavía. Es una asignatura que tengo pendiente. Okay, te pregunté Key West, pero no te pregunté Miami. ¿Tú has ido a Miami? No. No, okay, todavía bueno. No.
Bueno, están ahí haciendo cola también para ir a Miami. Bayside, muy parecido a esto, tiene todos los botes parqueados y los restaurantes viendo también a la bahía. No es lo mismo que el mar Mediterráneo, pero bueno, algo es algo, peor es nada, ¿no? Ok, a ver este. Ahora vamos. Te voy a cambiar de brazo, espérate. Ok, mira, drop the wine. Es un vino de la provincia de Cádiz, que es de mi tierra, de mi provincia. Province of Cádiz. Cádiz. Es un vino muy parecido a los vinos de aquí, de Ronda, de la provincia de Málaga, porque son vinos, una bodega familiar, una pequeña producción, pero son vinos muy potentes. Muy potentes, family body. Con mucho cuerpo, pesado. Very strong, heavy. Vamos, entonces nos empezaste con el más suave. Sí, claro, hemos empezado de abajo para arriba sin pompo, porque si no, no podemos hacer al contrario. Muy bien, so we started with the lightest one, of course. En este caso vamos a probar, es un crianza, tiene 12 meses en barrica de crianza. 12 months old. Está elaborado con Merlot y Petit Verdot, ¿vale? Petit Merlot. Está entre Vejer y Conil. Entonces, algo muy... Sí. Y además muy... Que allí no existía el mundo de los vinos, nunca ha elaborado vino en aquella zona ni nada. Es algo como muy innovador en aquella zona. Where it's from, it's a really, you know, small bodega, you know, family bodega, and nobody really does wine there, so this is a special one. Otro detalle especial, es un vino 100% ecológico, totalmente ecológico. 100% ecological, yay. Vale, tiene aquí su certificado ecológico. Y a ver, explícale, ¿qué sería ecológico en el tema de los vinos? Ecológico es que no lleva añadido ningún... Ni no tiene ningún... O sea, orgánico sería entonces. Exacto. No, sí, orgánico ecológico, que no lleva en la tierra ninguna química, claro. En resumen. O sea, que los demás sí. A veces sí, le echa un poco como... Claro, a veces si no es ecológico, claro. Es que porque ha utilizado algunos productos que al final fertiliza un poco más la tierra y tal. Pesticidas, ¿no? Claro. Para no coger muchas enfermedades, la uva y tal, pues le mete un poco más, la protege un poco más. Bueno, por lo orgánico voy con este, ahora por lo pesado todavía no lo sé, pero yo soy fanática de todo lo orgánico, así que muy bien. We're totally organic, nothing added to it, so the rest, I'm like, of course, you know, they need something to maintain the bugs out or, you know, fertilizer, so this one doesn't. Como vemos ya, es un vino que tiene bastante más cuerpo, un vino bastante más pesado. ¿Vale? I'm not a lefty, I hope I don't drop it. ¿Te puede dejar algún resto de como de sulfito? Porque como no tiene mucho filtrado... Este tipo de vino, si queda en la copa por varios tiempos, te mancha la copa. Exactamente. Pero no es que esté malo el vino, sino que es un vino ecológico. So you leave this for a couple hours, it'll definitely stain your glass. ¿Pasamos nariz? Merlot, smells like Merlot. Yo no hago nada con la izquierda, entonces espero que no se me caiga la copa. Ahí estoy como... No es el vino, que sepa bien. It's not the wine, okay, I'm just not a lefty. Oh, that smelled weird. Creo que es la mano. Me olió raro. Ella se adelantó, ya sé los pasos, no me tienen que enseñar más. ¿Qué te gustó? Me ha gustado. ¿Sí? ¿Cuál te gustó más hasta ahora? Hasta ahora, este. Sí. ¿Te gusta fuerte? Depende para qué, pero realmente este es un buen vino para pasar una noche agradable o una tarde larguita, muy agradable. Que no estamos acostumbrados a este tipo de vino, como los vinos que están haciendo en Ronda y tal. Estar sentado en pleno invierno con una gran nevada, en el pleno campo, con tu chimenea encendida y con una agradable compañía, por supuesto. ¡Qué imaginación que tiene! No, es que lo he vivido, entonces no es una cuestión de imaginación, es una cuestión de vivir. Tiene muchos recuerdos en esa cabeza tuya. Tengo muchos años. Te están viniendo con los vinos, ¿eh? Tengo muchos años también. O sea, ya sabemos, o sea, cuando vengan aquí a visitar el restaurante, invítenlo a un vino y ahí empiezan las conversaciones de largo tiempo. Es fantástico, ¿no? Bueno, no hay nada mejor, dicen, que una buena conversación, un buen vino. So, pensé que iba a ser mucho más fuerte al tragarlo, al bajar, y no, para nada. No, en boca impresionante. Está muy equilibrado. Totalmente. Entonces, Merlot, así te digo. Eso es lo difícil de elaborar este tipo de vino, que son muy potentes
y para llegar a un término medio de equilibrio, pues es difícil que esté en conjunto, en armonía, lo que es la barrica, la crianza, con el tipo de uva, con el tiempo de fermentación, todo. ¿Tendrá que ver lo orgánico también? También, como ver, la copa ya te deja restito aquí, estos puntitos, son restos de sedimento. You already have some, you know, sediment in the ecological, you know, the organic part. I actually wasn't expecting that. It was really, really soft. Most of the merlots are a little bit, for my taste, of course, everybody has a different experience. They're a little bit, you know, tough when you swallow them. This one was super, super smooth, which is great. So me he vuelto fanática del vino tinto en Marbella, pero tiene que ser orgánico, si no, no lo tomo. Fantástico. En cualquier modo. Sí. ¿Sí? Me gusta, además, me gusta que estén apoyando, digamos, a lo familiar, o sea, y no ir con las grandes empresas, claro, como dijo aquí. Ya estoy con Jerónimo y ya me fue el vino. Joshua. Se supone que el que no bebe soy yo. Tuvimos un momento blonde ahí. Tenemos que tener vinos de todas las empresas, o sea, de que hay gente que viene de todos lados, pero ¿tienen vinos así de bodegas pequeñas? Sí. ¿Sí? Tenemos vinos. O sea, también han apoyado. Tenemos vinos de bodegas pequeñas y tenemos vinos espectaculares, la verdad. La tendencia es ahora de consumir los productos de la tierra. Si voy a Cádiz, intento pedir un vino de Cádiz. Si vengo aquí a Málaga, pido un vino de Ronda de Málaga. Y así intentamos que eso sea así en la tendencia. ¿Y en Marbella también suelen hacer vinos? No. No, en Ronda sí. So no wines being made here in Marbella, but in Ronda yes. Muy bien, te digo de que estoy ahí. No fue nada, no puede ser, o es el calor. Puede ser el calor, pero me he tomado nada y ya estoy como que voy a empezar a reír en cualquier momento de cualquier cosa. Se me está riendo, porque él puede tomar una botella entera y no le hace nada. I'm like, I don't drink water, like, I guess, maybe it's the heat, I don't know what it is, or it's the water, but I've only drank a couple and I'm already feeling the heat, this isn't normal. ¿Bien? Bien. ¿El último o queda otro más? No, queda el último, el blanco, es un dulce, un naturalmente dulce de aquí de Málaga. So the white one is actually sweet. Como aquí en Marbella, se va a probar algo de aquí de la tierra. Muy bien, so this one's from Málaga, so, you know, closer to here. Vosotros tenéis aquí los tintos de ellos, Bodegas Doña Felisa, los vinos de Chinchilla. Yo soy su distribuidor allí en el Campo Gibraltar, entonces los llevo también. Y han elaborado por último un naturalmente dulce, un moscatel, ¿vale? Que no es el típico vino dulce empalagoso tal, sino es un vino más fino, más elegante y es un dulce diferente. Que a quien dice que no le gusta el vino, de prueba esto y le gusta. Sí. El acento que tiene, ¿ese acento es de Marbella? No, un poco de todo, de Cádiz, Madrid, Málaga, todo junto. He has a really cute accent, I'm like, it actually goes from all different places, so it's mixed together. Everybody has a different accent here, but remember, then again, we are in a place of tourists, so this one's supposed to be very sweet. No es normal los vinos blancos que sean dulces, son muy pocos los que son dulces. Sí, pero aquí en esta tierra con la moscatel, la uva moscatel, se hacen blancos. Quieren un vino dulce blanco, busquen de España. So if you want a sweet wine, look for one from Spain. A sweet white wine, sorry. You know, most of the wines over there, they're normally not sweet. If they're white, you have to look for something red or rosé, so. Pero es un vino encaminado a los postres, si no me equivoco, ¿no? Sí, es un vino de aperitivo y de postre. Pero más de postre que de aperitivo. Pero se puede utilizar para ambas cosas. Un vino que va muy bien con, no sé, con mousse de chocolate, tartas, de postre, en resumen. Muy bien. So this is great for a dessert maybe, or before, you know, you're having a meal, it actually opens you up a little more and gives you a little bit more hungry, or to just finish the meal, just like a dessert, so it's perfect for that. I feel bad that we're leaving all this wine on the table. Gracias. Pero en todas las copas que utilizamos. Sí, normalmente con una copa podemos envinar un poco, enjuagamos con agua y con la misma copa se utiliza. Tendríamos que tomarlo todo. Cuando hay muchos vinos se utiliza con una copa, enjuagamos y tal. Pero cuando es pocos vinos, pues si tenemos las copas y el espacio. ¿Y qué hacen? ¿Lo tiran o lo toman? No, se toma un poco y se tira el resto y se enjuaga y cambiamos de vino.
tanta gente sedienta en el mundo y están tirando el vino alrededor. Es un pecado mortal, vamos. Es un pecado. That's a sin. No tengo palabras, vamos, no tengo palabras, estoy indignado. He's like, I don't have any words for that. You know, whenever they go, you know, he goes place to place in restaurants and they taste. But sometimes you have so many wines, like 100 wines, that he's like, you know, you can't drink them all. So you have to spit it out or either dump it. I'm like, that shouldn't be allowed, seriously. So here we're just leaving the little bit of rest, I guess. We'll see if we drink them later. Muy bien. Fase número uno. Como veis, este color que tiene, este dorado, amarillento dorado, sí, ¿vale? Limpio, like brillante. Y es la típica, digamos, que tradicional, este color tiene que tener la moscatel, cuando es un moscatel dulce. The sweet moscatel has to have this color, you know, kind of like goldish, really, really shiny. So. Y algo muy peculiar de esta tierra, que para elaborar el dulce natural, se elabora con la uva moscatel y se deja al sol 15 días, cuando ya se vendimia, para coger más grado de azúcar. ¿Vale? La deja al sol así reposado. Y coge más grado de azúcar y se elaboran estos tipos de vino. So the moscatel grape actually is the sweet grape. That's why it's so popular here in Spain to have white wines that are sweet. So apparently a way to make it sweeter is leaving it out 15 days out in the sun, and it actually gets a little bit more of a body, and it gets richer in taste, which is sweeter. So nice. A ver. Nariz impresionante, ¿eh? Impresionante. Ay, me enamoré. Dame 10 botellas. Me las compro todas. Y ni siquiera lo he probado. Ay, qué delicia. Es delicioso. Flores blancas, azahar, un poco de pomelo, naranja. Son recuerdo como este tipo de fruta. Frutal, totalmente. Sí. Tropical. Me hace pensar de que estamos en alguna isla. Volvemos a Cancún. I'm back in Cancún right now. This is really sweet. Ahora, ¿qué recuerdo? No hace falta Cancún. Quédate aquí un mes y luego me lo cuentas. O sea, que tengo que decir, me acuerda Marbella. Y Cancún lo conozco, o sea que, y vivo aquí, con lo cual, por algo será. Like, I know Cancún and you don't need it, you'll be fine here in Marbella. Pero espectacular, ¿sentís los olores de la fruta? Es increíble. Puro Málaga. Wow. It's amazingly, and let's be honest, I mean, when you're smelling a wine, unless you're, you know, sommelier, you know, you don't really pay attention to the smell, but this, just my smelling it, it's just like I've had dessert. Ahora, solo con olerlo, es como que ya he tenido mi postre, no me hace falta tomarlo casi, te digo. Es impresionante. Es 100% moscatel, pero de aquí de Málaga, que es acá. ¿Qué se llama? ¿Sí? ¿Moscatel? Moscatel, el tipo de uva, la moscatel de Málaga. No, pero el vino se llama así también. No, el vino se llama, es de bodega Doña Felisa, de Chinchilla, se llama Vino Maestro. Vino Maestro. Es una producción limitada de 2.000 botellas, ¿vale? Solo 2.000 botellas se produce al año, por año. ¿Y todos los demás también son limitados, no? Sí, sí, todas son producciones muy pequeñas de este por este. 2.000 botellas, entonces, ¿cómo haces para venderlo a los restaurantes? ¿Muy poquito? En pocos restaurantes, y porque si no te quedas sin producción a mitad de año. Y la deben vender carísima además en los restaurantes. Sí, bueno, estos vinos yo siempre intento buscar calidad-precio, porque vinos caros, buenos, muy fácil encontrar. Pero lo difícil es encontrar buenos vinos con buenos precios, que tengan una calidad-precio. Si tú vas a un restaurante y quieres pedir uno de estos, claro que cada restaurante le da un precio diferente, pero ¿en cuánto más o menos? Este vino sale unos 25 euros sin la botella y tal, pero es que un vino. Un regalo. Una producción muy pequeña, no es caro. Es que aquí el vino lo regalan, yo estoy impresionada. Tú vas en Miami por lo menos una botella de vino bueno, estamos hablando de 40 dólares para arriba. 50, más, o sea de que en un restaurante, no, obvio. Y aquí tú vas a un restaurante y una botella de vino te sale 8 euros. O sea, un vino normal, ¿no? Pero 25 euros es espectacular, sí, totalmente. 25 euros, I'm like, that's really, really cheap. Only 2,000 bottles, so you're drinking a really, you know, limited production. And you go to a restaurant here, the bottles are like 8 euros, not that much. So, ¿querías decir algo? Bueno, todo depende del restaurante, como en todas las partes del mundo, hay restaurantes más caros, hay restaurantes un poco más asequibles. Tienes que pagar la vista, por supuesto. No, hay que pagar no solo la vista, hay que pagar el personal, la luz, el producto no es barato. Nosotros aquí, por ejemplo, lo normal en el mundo de la restauración es hacer triplicar el precio de coste para poder cubrir los gastos. Nosotros lo duplicamos solamente. O sea, realmente lo tenemos más asequible que cualquier otro restaurante. Y al final ganan más porque se rota más el vino. Claro. ¿Sabes? Al final se vende más vino que, y ellos ganan más, aunque tengan solo el doble y no el triple, porque rota más, hay más rotación.
O sea, no siempre tienen los mismos vinos. Bueno, para el cliente, sea de la categoría económica que sea, siempre es mucho mejor servir a un cliente un producto bueno, ganando un poco menos, que servirle un producto hecho para pocas personas, lo cual limita también la asistencia al negocio de los clientes, claro. Muy buen concepto, además quieres que vuelvan, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Intentamos tratarlos a todos de la mejor forma posible y servirlos como Dios manda. Y lo que te decía antes, que sean, aquí se viene a disfrutar y a ser feliz, por lo tanto. Estamos felices. So, he's saying that. Media hora, ¿no? ¿Ya llevamos media hora? ¿Qué hora es? A ver. Ya no. 6 y 26, sí, uy, ¿cómo se estiró? Es que tomando vino no puede estar acá todo el día, yo creo. So he's saying that, you know, normally you will triple the price when you're selling it. I can't even talk anymore. When you're selling it in a restaurant, and I'm like, well, with this view, you have to have very high prices. And he's like, no, actually, they're very, you know, they're well for, you know, people that are in the high class or people that are in the economy. You know, we have prices for everybody, but we don't triple the price of a wine. We actually just double it. So it's good because we keep the wines rotating and people coming back, so that's great. Muy bien. ¿Qué te parece? ¿Lo has probado? No, no lo probé. ¿Ya lo probaron? Sí. Hablo demasiado, ¿no? No, para nada. Like I talk too much. They already tasted it. This is the best combination. Oh my God, that is the best wine I've ever tasted in my whole life. I'm not kidding, hands down. Pasa igual que el rosado. Terrible. Necesita estar un poco más frío. Terrible. Pero aún así está muy bueno. No, está horrible. Está horrible. No me gustó. No, mira que hemos probado vinos en las ferias y todo, pero nunca he probado un vino tan rico como ese. Espectacular, espectacular. ¿Dónde queda la bodega? Aquí en Ronda. Voy a ir a tocar la puerta al dueño. Sí, vamos mañana si queréis. Vamos mañana, ahí va. Tienen que probarlo porque no hay palabras. O sea, de que es la uva, tal cual. La uva, la elaboración es muy fino y elegante, pero necesita más frío, temperatura de servicio. Pero aún así está muy bueno. Me gustó así, pero sí, por ahí con un poquito más de frío, más refrescante, obvio, ¿no? Sí. Yo lo dejé porque si no, me lo tomo todo en cámara. Así que más vale, viste, ahí guardadito que otra cosa. Tú también lo dejaste. Ahora nos sentamos y la tarta de chocolate viene en camino, no hay problema. We're gonna have a chocolate cake now and finish all the wines. Ay, ay, ay. Bueno, algo, ¿queda algún otro? No, ya no más. Te trajiste poquitos hoy, entonces. Sí, porque... ¿Qué más querés? Te traje cuatro vinos. No, estuvo espectacular y me gustó porque nada que ver uno con el otro, o sea, cada uno era un mundo. Sí, son diferentes regiones, pero como ves sigo la misma línea de la selección, ¿vale? Todo igual de la misma línea, bodega familiar, pequeña producción y buscando algo diferente siempre. So he continues to have, you know, something small, you know, family bodegas, something that you don't find anywhere. So I like it because he's actually supporting the families, the small groups and not the high, I guess you would say, like factories that make the wines. So that's awesome, you know. I love supporting family businesses. Those are my favorite ones. We're in Marbella right now. It is around 6:30 p.m. It's grayed out. The climate actually settled down a lot. It was really, really windy, really cold, so it's beautiful now. Bueno, estamos en Marbella. La verdad que el clima ha bajado un montón. O sea, está exquisito para estar afuera, hay una brisita, no hay viento, ayer hubo un viento terrible. Y bueno, creo que nos despedimos, nos quedamos aquí, entonces hay que terminar las copitas, hay que terminar las fajitas. Vamos por tus televidentes, ¿no? Brinda, y vamos a encontrar una excusa para brindar por la próxima media hora, les prometo. Bueno, muchísimas gracias a los dos. ¿Quieres invitarlos a que vengan aquí al restaurante? Bueno, por supuesto que sí, estamos en Alevante, Marbella, en el puerto deportivo de Marbella, en el Real Club Marítimo de aquí, de Marbella, lógicamente, y en la primera planta, con unas vistas maravillosas, como podéis ver, y hoy en una espectacular compañía, como todos los días, pero hoy espectacular. Yo vengo, pero me tienes que tener este vino. Por supuesto. Tú solo tienes que pedir. It's like, I'm like, I'll come here to eat, but you have to have this wine. Bueno, y a ti también, muchísimas gracias. Espectacular, me encanta lo que haces y te respeto muchísimo por el solo hecho de que te enfocas en las bodegas pequeñas, las familiares. Yo soy 100% apoyo a los negocios familiares, me parece de que no hay que permitir que las factorías pues sean el lobo y coman los demás, así que es fantástico. Son fábricas de vino como Coca-Cola, ¿sabes? Que está en todos lados y el mismo sabor todos los años, el vino no cambia, mucha química. Mucha química. Y no tiene nada que ver, es como comer algo congelado, o comer algún producto fresco de aquí, un pescado, algo así. Totalmente. Bueno, tú también entonces saluda
a nuestros televidentes. Un saludo y venía aquí a Marbella a probar buenos vinos de la zona. Claro que sí. Venía aquí a su sommelier privado. All right, guys, it was great having you guys with us. I'm gonna, you know, go ahead and gather my words because even though we've only sipped like 4 sips of wine, it gets to you, believe it or not. I don't know if it's the tasting, I don't know what it is. Maybe it's the weather, it's hot, who knows. But I hope you guys enjoyed this. Something different, you know, a little bit of culture, a little bit of, we learned how to taste the wines, how to make sure that we're being sold something that's good. And I like it, you know, it's good to learn cultural things every now and then. So I thank them, thanks to Marbella, of course, it's so beautiful here. And we're glad to be here. Thanks for watching Miami TV. Bueno, un abrazo muy grande, gracias por ver Miami TV, los queremos mucho, que descansen o que tengan un lindo día, depende en qué lado del mundo están, y nos quedaremos aquí a probar un poco más de vino, espectacular, la verdad creo que nos merecemos de vez en cuando también aprender un poquito, un cacho de cultura, como le decimos en argentino y en uruguayo, un cacho de cultura, aprendimos cómo, digamos, catar el vino, o sea, de que cuando vas a un restaurante ahora vas a saber por lo menos el tipo de vino que están vendiendo y vas a saber quizás elegir un poquito más. Yo por lo menos cuando veía un vino blanco salía corriendo porque siempre me parecieron muy secos y nunca supe que había esta uva. Entonces, ven, todos los días aprendemos algo nuevo. Gracias por mirar, que estén en Miami TV, disfruten, chao.